Dios te dice hoy, es momento de tomar la mejor decisión. Mi querido hijo, en los momentos en que sientes que tu fortaleza flaquea y las palabras para expresar tus anhelos y temores te faltan, el Espíritu Santo, tu consolador y ayudador, toma tu carga y tus suspiros. Él, en un lenguaje que trasciende las palabras, lleva tus peticiones y necesidades ante mí con profunda empatía y amor. Y yo, que conozco todas las profundidades de tu corazón y comprendo plenamente la intención del Espíritu, escucho y respondo según mi perfecta voluntad, que siempre busca lo mejor para ti. Querido hijo, cada paso en tu andar por la vida es un testimonio de tu fe y tu confianza en mí. Sé que no es un camino fácil. Sé que te encontrarás con momentos de alegría, pero también con desafíos y encrucijadas que pondrán a prueba tu fe. En tu humanidad es natural sentir incertidumbre y temor. Esas sombras que intentan oscurecer tu juicio y abrumar tu espíritu. Pero quiero que sepas, mi amado hijo, que no te he dejado solo en este viaje. Desde el principio, te he provisto un regalo inestimable, un consuelo perpetuo, el Espíritu Santo. Él es tu ayudador, tu consejero y tu paz en los momentos de turbación. Cuando las palabras te falten y la confusión invada tus pensamientos, Él será tu fortaleza y tu guía. Con gemidos que van más allá de las palabras humanas, Él intercederá por ti. Estos gemidos son expresiones de una comunicación profunda y sagrada, donde tus preocupaciones más íntimas y tus deseos más profundos son llevados ante mí. Yo, tu Padre Celestial, que conozco cada rincón de tu corazón y entiendo cada susurro de tu alma, escucharé con un amor que sobrepasa todo entendimiento. No temas en esos momentos donde la oscuridad intenta envolverte. Confía en que incluso cuando tu mente esté nublada y tu corazón confundido, mi Espíritu está intercediendo por ti. Su intercesión está perfectamente alineada con mi voluntad, una voluntad que anhela lo mejor para ti, que busca tu crecimiento, tu bienestar y tu felicidad eterna. En los cruces de camino, cuando debas tomar una decisión que determinará el curso de tu vida, acércate a mí con un corazón abierto. Busca mi presencia en la oración y en la reflexión silenciosa. Escucha mi voz en la tranquilidad de tu espíritu. Deja que mi sabiduría, que es infinita y eterna, sea la luz que guíe tus pasos. No dependas de tu propia sabiduría, esa que es limitada y a menudo teñida por las preocupaciones terrenales. En cambio, abre tu corazón a la mía, que es pura y llena de amor incondicional por ti. Conozco mejor que nadie, y mi deseo es que vivas una vida plena y bendecida. Recuerda siempre que eres mi hijo amado, en quien me complazco. Mi amor por ti es inquebrantable y eterno. En cada decisión, en cada paso, en cada suspiro, estoy contigo. Querido hermano y amigo, en nuestras vidas, las decisiones que tomamos moldean nuestro camino y nuestro destino. Pero, ¿cómo podemos saber cuál es la mejor decisión? En Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, se nos enseña a confiar en el Señor de todo corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando llegue el momento de tomar una decisión importante, recuerda que no necesitas llevar esa carga solo. La sabiduría de Dios está a tu alcance. El Espíritu Santo mora en ti, listo para ser tu guía y tu consolador.
Romanos capítulo 8, versos 26 al 27, aprendemos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. ¿No es reconfortante saber que incluso cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu Santo habla por nosotros? La mejor decisión que puedes tomar es escuchar su voz y dejar que Él te guíe. En el silencio de tu corazón, Él susurra direcciones que te guían hacia la paz y la claridad. Su presencia es un faro en la oscuridad, iluminando tu camino con la sabiduría del cielo. Al abrazar su guía, te envuelves en un manto de certeza divina, sabiendo que cada paso que das está alineado con una voluntad mayor que la tuya. Querido hermano, en este momento de reflexión, quiero invitarte a abrir tu corazón y conectar con ese espacio de comunicación íntima con Dios. Abre tus labios y exprésale al Señor lo que hay en tu corazón y tu mente. Oremos. Amado Padre Celestial, me presento ante tu presencia con un corazón abierto y un espíritu humilde, reconociendo plenamente que sin tu sabiduría y guía divina, los caminos que elijo pueden llevarme lejos de la plenitud que tienes reservada para mí. En este instante crucial de mi vida, donde las decisiones que tome pueden cambiar mi destino, clamo fervientemente por la dirección del Espíritu Santo. Que los susurros delicados de tu amor y sabiduría inunden cada rincón de mi ser, iluminando mi mente y anclando mi corazón en la paz que solo tú puedes proporcionar. Confieso, Padre amado, que ha habido momentos en que mi confianza se ha desviado hacia la falible brújula de mi propio entendimiento, ignorando la voz suave pero firme de tu Espíritu Santo. Por estas veces te pido perdón y me arrepiento sinceramente. En mi humanidad a veces olvido que tus caminos son más altos que los míos y que tu visión trasciende las limitaciones de mi percepción terrenal. Ahora me postro ante ti, suplicando la gracia de discernir claramente tu voluntad en medio del ruido y las distracciones del mundo. Que el Espíritu Santo sea la lámpara a mis pies y la luz en mi camino, disipando toda duda y temor. Te pido la fortaleza y el coraje para no solo reconocer el sendero que has diseñado para mí, sino para caminarlo con fe y convicción, incluso cuando esté plagado de incertidumbres o desafíos. Que cada decisión que tome esté impregnada de tu amor y propósito divino, y que cada paso que avance sea un reflejo de mi confianza inquebrantable en tu plan perfecto. Que en cada encrucijada sienta la seguridad de tu mano guiando la mía, y que en cada elección tu sabiduría sea la luz que disipe la sombra de la duda. Que mi vida sea testimonio de tu gracia y tu bondad, resonando con la melodía de tu verdad y compasión. Padre de bondad y amor infinito, en los valles de indecisión y en los momentos de incertidumbre, mi corazón a veces se tambalea y se siente inquieto, como una hoja sacudida por el viento. Hoy te ruego que me envuelvas en tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que tiene el poder de calmar las tormentas más turbulentas de mi alma. Ayúdame a anclar mi confianza plenamente en ti, sabiendo que aunque mis labios a veces se queden sin palabras y mi mente sin claridad, el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos que no pueden ser expresados en lenguaje humano. Anhelo depositar cada decisión en tus manos amorosas, esas mismas manos que moldearon el universo y que me sostienen con ternura. Ayúdame a abrazar tu voluntad, sabiendo que es buena, agradable y perfecta, incluso cuando mi visión corta
no alcance a comprenderla completamente. Que cada paso que dé, cada elección que haga, cada palabra que pronuncie, sean un reflejo vivo de tu amor, tu sabiduría y tu gracia. Con cada amanecer, renueva en mí el deseo ferviente de seguir tus caminos y que mi vida, en su conjunto, sea un canto de alabanza a tu infinita bondad. Que mi fe en ti se profundice a través de cada desafío y que mi confianza en tu plan se fortalezca, aún en medio de la incertidumbre. Gracias, Padre, por ser un Dios que escucha, un Dios que responde y un Dios que habla directamente a mi corazón. Sé que mi oración no cae en el vacío, sino que encuentra acogida en tu amor paternal. En la certeza de tu presencia, encuentro la fuerza para enfrentar cada desafío. Tu amor es demasiado hermoso y sé que en ti puedo encontrar mi seguridad. Así como en tus promesas, encuentro la luz de esperanza que guía mis pasos en la oscuridad. Con un corazón desbordante de gratitud y esperanza, y en el poderoso nombre de Jesús, entrego mis preocupaciones, mis dudas y mis decisiones. Amén y amén. Querido hermano y amigo, hemos recorrido juntos un camino de reflexión y oración, adentrándonos en la importancia de confiar en la guía de Dios en nuestros momentos de decisiones importantes. Recordemos siempre que no estamos solos en nuestras incertidumbres. Tenemos un ayudador, el Espíritu Santo, que intercede por nosotros. Si este mensaje ha edificado tu vida, te invito a darle me gusta y a suscribirte para que no te pierdas futuras reflexiones que puedan nutrir tu espíritu. Además, si crees que este mensaje puede ser de bendición para alguien más, no dudes en compartirlo. Juntos podemos crear una comunidad de fe y esperanza. Que la paz y la sabiduría de Dios acompañen cada decisión en su vida. Bendiciones. Treinta oraciones para entregar tus cargas a Dios y dormir tranquilo. Un libro para conocer al Señor y descansar en su poder y su autoridad sobre nuestras vidas.